sé que Jesús me ama de verdad. Que tú eres fiel y nunca fallarás. Que tú eres el camino, la vida. Entra en la presencia del Señor.
Aleluya. Gloria a Dios. Para todo hermano joven que va a tener la oportunidad también de oír fragmentos de lo que un profeta nos ha enseñado, esto está tomado de apuntes relacionado con el noviazgo, compromiso y matrimonio entre creyentes de la novia del Señor. Extractos de mensajes predicados por el hermano William Marion Branham. La pregunta que tenemos para empezar dice así: ¿un hombre debe pensar y orar antes de escoger una esposa? Hay una opción que tenemos en la vida y es la de escoger la compañera para la vida. A un joven o una señorita entrando a la vida le ha sido dado el derecho de escoger, el joven escoge y la señorita tiene el derecho de aceptarlo o rechazarlo, pero aún es una opción para ambas partes. Tanto el hombre como la mujer tienen el derecho de escoger. Página 5. Ahora, es una cosa muy seria cuando vamos a escoger una esposa, porque los votos son hasta que la muerte los separe. Así es como lo debemos mantener. Ese voto se toma ante Dios y que solo la muerte los ha de separar. Un hombre que está en sus cabales, que esté planeando para el futuro,
debe escoger esa esposa con mucho cuidado. Tenga cuidado de lo que está haciendo. Y una mujer escogiendo un esposo o aceptando la opción de un esposo también debe tener mucho cuidado de lo que está haciendo, y especialmente en estos días. Un hombre debe pensar y orar antes de escoger una esposa. Página 6. Hallamos que si un hombre y una mujer oraran al respecto, no solamente fijarse en un hermoso par de ojos o unos hombros grandes y fuertes o cosas como esa de algún otro aspecto mundano, pero que primeramente se dirigieran a Dios y le dijeran: Dios, ¿es este tu plan? Si estudiáramos lo que estamos haciendo cuando nos vamos a casar, cuando escogemos nuestra esposa o nuestro esposo, si lo estudiáramos un poco, debe orar seriamente. Un hombre debe orar seriamente, porque él podría echar a perder su vida entera. Recuerde, el voto es hasta que la muerte lo separe. Usted podría arruinar su vida al escoger mal. Pero si usted sabe que está escogiendo mal y que se está casando con una mujer que no es digna de ser su esposa y de todas maneras lo hace, entonces la culpa es suya cuando usted ya sabe cuál es el bien y el mal. Así es que usted no debe hacerlo hasta haberse rendido totalmente en oración. Mensaje Escogiendo una Novia, páginas 5, 6 y 7. Cuando usted tiene la revelación directamente de Dios que esa es su esposa y luego ella igual, entonces ella es la suya para toda la vida. Mensaje Casamiento y Divorcio, página 42, párrafo 185. Noten, el primer Adán de Dios no tuvo dónde escoger. Dios simplemente le hizo una y a él no le tocó escogerla. Después hallamos que ella lo desvió de la palabra de Dios. A él no le tocó orar al respecto. Él no fue como usted y yo. A él no le tocó escoger. Al hacer eso, ella lo sacó a él de su posición correcta de ser hijo de Dios y lo hizo al mostrar una forma más moderna de vivir, algo que en realidad no debería haber hecho. Pero su carácter mostró que ella estaba errada, sus motivos y objetivos estaban errados. Ella lo persuadió a él por medio del razonamiento, diciéndole que la vida moderna que ella había hallado, la cual era contraria a la palabra de Dios, era una mejor forma de vivir. ¿Cuántas mujeres hoy, e igualmente hombres, pueden aceptar a Dios o a una buena mujer o a un buen hombre? Le conviene orar mucho antes de casarse con esa joven, no importa cuán bella sea. Lo mismo es para el hombre. Escogiendo una Novia, páginas 16 y 17. Tomen a un hombre que es un buen hombre moral y que él se case con una mujercita que no vale ni 10 centavos. No pasa mucho tiempo cuando él tampoco vale ni 10 centavos. Eso es lo que le sucedió a Cap. Tome lo mismo o a viceversa. Permitan que una buena mujercita se case con un hombre que no vale ni 10 centavos. Cuando menos lo piensa, ella está haciendo la misma cosa que él. Mensaje a la invasión de los Estados Unidos, página 29. Un hombre, al tomar una mujer mala, quiero decir, un buen hombre tomando una mujer mala, o una mala mujer, o ella se convertirá en buena mujer, o él llegará a ser un hombre malo. Dígame con quién anda y le diré quién es usted. ¿Ven? Pájaros del mismo plumaje se juntan. Mensaje el que está en vosotros, página 3. Eliezer también se encontró en desesperación cuando le fue encomendada la responsabilidad de encontrar una novia para Isaac.
había hallado gracia con Abraham, quien le tenía suficiente confianza para enviarlo en busca de una esposa idónea y justa para su hijo Isaac, por medio de la que iba a venir el Cristo. Él sabía que una mujer justa e idónea tenía que ser la esposa de este hombre. Ahora, ¿cómo la iba a escoger? En aquel momento de desesperación, cuando llegó a la ciudad, él oró. Asimismo, cuando usted llegue a desesperar, póngase a orar. Mensaje de desesperación, página 20. Entonces la fe y el amor obran juntos. Es, por ejemplo, como dos jóvenes. El varón se enamora de la joven y ella se enamora de él. Con el tiempo se van conociendo mejor. Entonces sus corazones comienzan a latir como uno solo, aunque todavía no son esposo, pero su amor los une y se tienen confianza el uno al otro. Ahora, si verdaderamente se aman el uno al otro y el joven sabe que la muchacha lo ama y ella también conoce que él la ama, entonces se tienen confianza y fe el uno al otro. Si no tienen fe el uno al otro, sería mejor que no se casen. Tienen que tener fe. Si usted separa a estos dos seres, poniendo uno al extremo norte y el otro al extremo sur, todavía seguirá latiendo aquel amor del uno para con el otro, sin importar dónde estén, y serán fieles el uno al otro porque se aman. Mensaje La Fe Perfecta, página 20-21. Cuando un hombre escoge la compañera de su vida, normalmente averigua sobre su vida, la familia de donde proviene, su educación y otras cosas. Necesita tener algo que le dé una base y le preguntan a ella. Lo único que puede hacer es aceptar su palabra y ella la de él. No hay otra manera. Me alegra que Dios lo haya establecido así. Un hombre escogiendo una esposa es semejante a nosotros aceptando a Cristo como novio, o él a nosotros como novia. Debemos cimentarlo en la palabra. Mensaje La Base Fundamental de la Fe, página 2. Si un hombre y una mujer se casan y no están de acuerdo, eso sería un conflicto con el tiempo. Pero cuando un hombre y su desposada, su novia, están en perfecta armonía, con un alma y una mente, serán una sola carne. Mensaje al tercer Éxodo, página 13. Hay otras decisiones que usted debe tomar antes de casarse. Usted debe decidir qué mujer será su esposa. Y ustedes, las damas, tienen que decidir quién será su esposo. Será mejor que no lo posponga mucho. Él podría cambiar de parecer, como la mujer que estuvo aquí hace cierto tiempo. Ella tenía dos pretendientes y ambos eran buenas personas, pero ella no pudo decidir con cuál se casaría y perdió a los dos. Mensaje Tiempo de Decisión, página 7. Ustedes, hombres, saben que si son la clase correcta de esposo, no habrá mujer en el mundo que ustedes amen más que a su esposa. Podrían haber mujeres más hermosas, mujeres más bonitas, pero si usted ama realmente a su esposa, habrá algo allí que usted ni se dará cuenta de su aspecto, porque usted la ama. Usted no sabe por qué, pero usted la ama. Es igual con las damas hacia sus esposos. Los jóvenes con sus novias y las jóvenes con sus novios, usted sabe que ha encontrado a esa persona que sabe que ama. Hay algo allí. Mensaje Llamando Jesús a la Escena, página 3. Una mujer es solo parte de un hombre. Y cuando un hombre toma para sí una esposa y ella es correctamente su esposa, una esposa dada por Dios, ella simplemente será para él como parte de él.
Esa es la razón por la que usted tiene tantos escrúpulos en el matrimonio. Es porque sale y ve a una muchacha con sus bonitos ojos, café u ojos azules o algo así, y una figura bonita, y se enamora de ella. La primera vez cuando ella tenga su primer bebé, esos dientes se le caen y ella se pone arrugada y vieja. Luego usted quiere echarla afuera y alguna de ustedes mujeres se encuentran a un muchachito con su cabello bien peinado y con la mitad de la lata de brillantina de su mamá en el rizado, en él y rizado. Todo se va a caer. Yo sé de eso por experiencia, pero ¿qué sucede? ¿Qué es? Usted se enamora de eso. Ustedes deberían orar primero porque una mujer es parte de ustedes. Y si han abrazado a una mujer atrayéndola a su pecho y la han tomado como su esposa, ella deja una marca sobre ustedes, ¿entiendan? Y cualquier otra mujer contra ese pecho no encajará en esa marca. Dios simplemente lo hará usted responsable por ello. Simplemente recuerden eso. Mensaje La Simiente de la Serpiente, página 17. Yo creo que Dios nos da a nuestra compañera, eso es cierto. Luego llegamos a ser uno para el otro, eso también es cierto. Pero antes de que se case, el hombre debe pensar y estudiar esas cosas con mucho cuidado. El otro día un joven me preguntó, hermano Branham, ¿piensa usted que debo casarme con cierta jovencita? Le dije, ¿cuánto piensas en ella? Respondió, ay hermano, la amo tanto. Le dije entonces, pues si no puedes vivir sin ella, entonces cásate. Pero si te es posible vivir solo, entonces no te cases. Pero si vas a morir sin ella, pues mejor te conviene casarte. Ahora, antes del matrimonio, todo está bien, pero después que se casan, entonces vienen las pruebas y las luchas de la vida. Es entonces cuando tienen que estar tan enamorados que se entiendan. Cuando tú estés disgustado con ella o ella contigo, todavía deben entenderse. Mensaje La Estatura de un Hombre Perfecto, páginas 6 y 7. Y así como los hombres escogen sus novias hoy día, la novia hoy día no decide simplemente en sí misma qué va a tomar cierto hombre por esposo. No, señor. Es el novio que decide y escoge a cierta mujer como su esposa. Mensaje Las Siete Edades, La Edad de Esmirna, página 148. El muchacho que quiere acercarse a la joven, acercarse a la joven dama para tener familiaridad con ella, hay un cierto modo de acercarse. Usted no puede solo llegar allí y decir, epa, allá, me gustaría conocerte y estrechar tu mano. Aun cuando ella no tenga mucho de dama, lo pondrá en su lugar, correcto. Usted necesita de cierta manera para acercarse a ella. Se requiere que usted llegue con cierto respeto hacia esa dama, etc. El voto matrimonial. Si un muchacho le promete de buena fe a una muchacha casarse con ella, él ya está obligado a esa muchacha. Es como si estuviera casado con ella. La única cosa que la ley hace es darle un acta de derecho para evitar que sean esposo y esposo solo para vivir juntos. Pero cuando un hombre le dice a una mujer, me casaré contigo, querida, te tomaré como mi esposa, me tomarás, ya él está casado. Su voto es sagrado. De todas maneras, eso es lo que los casa a ustedes. No hay predicador que lo pueda casar a usted, ningún magistrado y nadie más. Es su propio voto a Dios y a este hombre. Cuando usted promete, usted está casada. Usted, amita, si ha prometido casarse con ese muchacho, usted está obligada a hacerlo. Porque si usted se casa con otro,
después de esa obligación, desde ese momento en adelante, usted estará viviendo en adulterio. Fíjese, la misma cosa para un muchacho que promete casarse con una mujer. No haga usted su voto con nadie a menos que tenga la intención de cumplirlo. En la ley del Antiguo Testamento, si usted prometía casarse con una mujer y se casaba con otra, usted estaba cometiendo adulterio. Y eso lo echaba usted fuera del campamento. Sí, señor. Usted tiene que cumplir su voto cuando usted lo ha prometido a la mujer. Ella es un pequeño vaso sagrado. Y eso es para traer vida y niños otra vez al mundo. Así es que cuando usted le promete a ella, usted tiene que casarse con ella. Ustedes están casados cuando se hacen votos el uno al otro. Cuando se prometen el uno al otro, que ustedes se aceptan el uno al otro. Pero cuando usted le promete a esa muchacha, o usted le promete a ese hombre que vivirá fiel a él, usted lo toma como su esposo y ustedes están casados en ese momento, ¿ve? Cuando usted lo promete a ella. En la antigua Biblia, un hombre estaba desposado con una doncella cuando él le prometía. Eso era todo. Yo sería un hipócrita si me parara aquí, porque mi propio hijo aquí sentado le dio promesa a una muchacha y yo dije, si ni siquiera se celebró nunca la ceremonia para él, no importa si él vivió alguna vez con la mujer o durmió con ella, la muchacha o lo que fuera, cuando él hizo ese voto, él ya estaba casado. Billy Paul o no Billy Paul, es exactamente la verdad. Él está casado cuando hizo esa promesa. Y si fuera yo, es lo mismo. Mensaje Conducta, Orden y Doctrina, página 945-998-1000. Un verdadero cristiano no buscará belleza. Él buscará el carácter cristiano. En el mensaje Conducta y Orden, página 917, dice: un hombre que se va a casar debería abordarlo primero en oración. Ustedes no deberían escoger una mujer porque ella es bella en el exterior, sino porque es bella en el interior, la que será una madre para sus hijos. En el mensaje Escogiendo una novia dice: de nuevo, la clase de mujer que un hombre escoge reflejará su ambición y su carácter. Si un hombre escoge a la mujer errada, eso refleja su carácter y a lo que él se une. Muestra claramente lo que está en él. Una mujer refleja lo que está en el hombre, y eso es cuando él la escoge para ser su esposa. Eso muestra lo que está en él. No importa lo que él diga por fuera. Fíjese con quién se casa. Página 8. Un verdadero cristiano no andará buscando tales reinas de belleza y coristas, reina del sexo. Él buscará el carácter cristiano. No importa si es bonita o no. Conviene más que usted se fije en su carácter, ya sea bonita o no. Ahora, es menester que si un cristiano va a escoger una esposa, él debe escoger una mujer genuinamente nacida de nuevo, a pesar de cómo se mire ella. Es lo que ella hace. También eso refleja su propio carácter piadoso y refleja lo que está en su mente y lo que habrá en el futuro para su familia, que será criada por esta mujer para los planes futuros de su hogar. Si él se casa con una de estas riquetas modernas, reina del sexo, ¿qué puede esperar? ¿Qué clase de hogar podría esperar ese hombre? Si él se casa con una muchacha que no tiene suficiente moral para quedarse en casa y cuidar de la casa, pero quiere trabajar en las oficinas de otro, ¿qué clase de ama de casa sería? ¿Tendría niñera para los niños y todo lo demás? Esa es la verdad, página 9. Si un hombre
se casa con una reina del sexo, puede ver lo que está buscando para el futuro. Si se casa con una mujer que no se queda en su casa, en eso se puede ver lo que él está buscando para el futuro. Página 10. Ustedes saben, uno tiene que tener planes, fijarse bien y orar cuando está escogiendo, porque vemos que por medio de eso, o por medio de esto, viene la palabra promesa para la novia que un hombre ha de escoger, porque ella reflejará su carácter. Eso refleja lo que está en él. Ella lo va a ayudar a él formar su futuro hogar. Página 11. Cuando un hombre escoge a cierta muchacha de una familia, él no debe basarse en su belleza, por cuanto la belleza es engañosa y la belleza o belleza moderna mundana es del diablo. Página 18. Mensaje La Marca de la Bestia, página 9, dice así: pero Set se mantuvo la presencia de Dios y él le dio una esposa. Recuerden, Set consiguió su esposa y debe ser que Dios se la dio, porque él se quedó con Dios. En el mensaje Escogiendo una Novia, página 9, cuando Dios le dio al hombre una esposa, le dio lo mejor que le pudo dar, aparte de la salvación. Pero cuando una de ellas intenta tomar el lugar del hombre, entonces será la peor cosa que pudiera tener. Mensaje Conducta, Orden y Doctrina, página 917-918. Miren, mis hermanas, escuchen esto. ¿Sabían ustedes que muchas veces eligen a la persona equivocada aquí en la tierra? Un bonito par de ojos café, azules o grises, lo seduce a una situación a la que ustedes no debieron haber escuchado. Muchos hombres no se dan cuenta de eso. Usted tome a una de esas caras pintadas de ojo de mirada extraña, que se ven como alguna clase de animal, tratando de desfigurarse ellas mismas como un ser humano. Ellas nunca llegarán a nada. Todo el tiempo andarán corriendo. Cristianismo no es la belleza exterior, es la interior, de paz, quietud, adornándose ellas mismas con un espíritu tranquilo y apacible, que es de gran estima delante del Señor. Eso es lo que nosotros queremos buscar en las mujeres y en los hombres, quien quiera que sea. El mensaje El Dios de Esta Edad Perversa, página 28, dice así: exactamente igual que la enseñanza de Balaam influyó a que las mujeres bonitas, intelectuales y científicas de Moab, que con sus ojos coquetos, sus pinturas, polvos y finos perfumes, sedujeron a los hijos de Dios, y ellos menospreciaron a sus propias mujeres sin maquillaje, que trabajaban, tenían callos en las manos. Ellas lo sedujeron y dijeron: casémonos los unos con los otros, porque todos somos el mismo pueblo. Esa era una mentira, un logro del diablo para hacer que los hijos de Dios se casaran con las hijas de los hombres, y Dios nunca los perdonó por ello. Mensaje La Encrucijada del Tiempo, página 10. Había un hombre llamado Acab que se casó con una mujer llamada Jezabel. Él era un creyente al comienzo. Él nació judío, fue circuncidado al octavo día de acuerdo a la ley, fue criado en un hogar religioso para creer en Jehová, pero se enamoró de una idólatra que movía sus ojos. Hoy, buenos hombres cristianos han caído en tal tontería y encanto porque su corazón no está estable con Cristo Jesús. Mensaje Estar Cierto de Dios, página 3, dice así: y entonces reinaba Acab sobre el pueblo de Israel. Él fue el rey más impío de todos los reyes de esa nación. No existió un rey más impío que él, porque habiendo sido enseñado para obedecer a Dios, sin embargo se empeñó en desobedecerlo y no agradarle en todas las cosas que hizo. Poseyó un gran poderío militar y la nación fue muy próspera durante su reinado. Pero no se puede desagradar a Dios y esperar que eso va a durar mucho tiempo. Su matrimonio
en lugar de haber sido con una mujer de su pueblo, fue con una pecadora, una idólatra, una adoradora de ídolo. Se casó con Jezabel. Ella no era una creyente. Ningún creyente, bajo ninguna circunstancia, debe casarse con un incrédulo. Deben siempre casarse con creyente. Acab hizo lo malo. Sin duda que Jezabel fue una mujer muy bella. Él cayó cautivo por su belleza externa, en vez de tomar en cuenta lo bello internamente. Muchas personas caen en el mismo error hoy. Mensaje: la dentellante luz roja de la señal de su venida, páginas 2 y 13, dice: recuerden, cuando la gente comenzó a multiplicarse y las mujeres se tornaron hermosas, tomaron para sí mujeres, no esposas, las tomaron así como eran, amantes sin compromiso. Así es como existen hoy. Salían hacia donde deseaban, tomaban cualquier mujer que podían. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Luego los hijos de Dios cayeron de su posición con Dios y llegaron a ser mujeriegos. Si eso no es el cuadro exacto de hoy en día, yo no sé qué sería, pero esa es la verdad. La historia nos dice que los hombres llegaron a ser esclavos de ellas. En realidad, llegaron a ser esclavos de las mujeres. Y piénselo literalmente, adoraban la carne y sangre femenina. En el mensaje La Invasión de los Estados Unidos, página 7, dice: Acab, su matrimonio lo echó a perder con una mujercita, la cual era una princesita, la hija de un rey, una Jezabel. Muy hermosa a la vista, una mujer muy hermosa, pero ella era una malvada en su corazón y una idólatra. Cuando un hombre empieza a prepararse para casarse, la mujer que le escoge, el tipo de muchacha, no es más para solo ver la belleza. Él tiene que buscar a alguien que después ambos sean unidos en alma y cuerpo, alguien que verdaderamente va a ser su amiga y compañera, que se quedará con él a través de las buenas y de las malas. Ahora Acab, yo supongo que él simplemente se enamoró y se casó con ella porque era hermosa. No podía ver más con respecto a ella por causa de ser tan malvada, estando envuelto él con ella de esa manera porque la amaba. Hizo que todo Israel pecara y estuviera en contra de Dios. Mensaje: el poder de Dios para transformar. Página 31 dice así, párrafo 160. Ahora escuchen, hijos de Dios. Usted está en la misma situación con estas Jezabeles actuales que se le presentan a ustedes. Pero un hombre que piensa, pensará primero. Ella pudiera ser muy bonita, pudiera ser que usted le fascinara a ella, pero eso le costará a usted su alma. Algo más con ustedes, jovencitas, con esos Ricarditos. Pero el filtro de un hombre que piensa produce el sabor de un hombre santo. Mensaje: el evangelismo en el tiempo del fin. Página 28-29 dice así: Dios desea que su pueblo sea un pueblo separado de la incredulidad y también de los incrédulos. Muchos de ustedes están errando en este punto, permitiendo que sus hijos jueguen con cualquier Oswaldo. Ahora, yo no deseo ser diferente y almidonado y parecer como un fanático. Esa no es mi intención. Pero averigüe bien usted con quién está saliendo su hija de noche. Quizás usted la ha criado en una forma tan santa allí en la iglesia, pero de repente ella sale con un Oswaldo o alguno de ellos, y él es un ateo, un incrédulo. Al poco tiempo la vida de esa joven queda arruinada y usted ni sabe nada de él. Luego él se casa con ella y vea usted dónde están sus hijos y sus nietos. Tenga cuidado. Pero algún día, cuando hayan caminado en la senda
por donde yo he caminado, en tan que eso es correcto, sí, Señor. ¿Cuántas veces he visto yo en las entrevistas personales a la joven confesando esa desgracia y esa cicatriz la lleva a ella hasta la muerte? Muchas veces me dice que fueron criadas en un lindo hogar cristiano, pero sucedió que salió con un joven que era tan guapo que ella no pudo despegarse de él, y él de repente estaba fumando, tenía su botella y comenzaron a tomar. Así fue. Ahora ella se encuentra en la desgracia. Es una cosa lamentable y uno lo ve de ambos lados. El noviazgo debe ser santo y puro entre verdaderos hombres cristianos y verdaderas damas cristianas. En el mensaje Conducta, Orden y Doctrina, página 1028, 1029, 603, página 605, dice así: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estar quemándose. 1 Corintios 7:9. Muy bien. Eso es solo por vivir suciamente. En vez de que un hombre, un muchacho, muchacha, cuando ambos andan de novios y ellos saben que deberían estar casados, vayan y cásense. Yo creo que usted entendería lo que quiero decir, ¿no es así? ¿Ve? No viva esa vida, solamente viva, no solamente una vida sucia allí, porque no es correcto, ¿ve usted? Y ella es su hermana, en un sentido, si usted es un cristiano. Ahora, si es en el mundo, allí se devoran el uno al otro. Pero esa muchacha con la que anda de novio, esa es su hermana también. Esa será la madre de los hijos que vendrán. No viva una vida sucia alrededor de ella. Muestre que usted es un verdadero caballero cristiano. Viva como un caballero cristiano debe vivir. Ve, trátela como su hermana. Y cuando usted se case, todavía trátela de esa manera. La Biblia dice que no dejen que ninguna conversación sucia haya entre ustedes cuando profesan santidad. Trate a esa mujer como si ella es su amor. Aun si tiene 60 años de edad, sea usted el mismo, sea ese novio atento. Recuerde, usted lo ve. Sea muy cariñoso y respétense el uno al otro. Entiéndanse el uno al otro y sean verdaderos caballeros cristianos y verdaderas damas cristianas, hermanos y hermanas el uno con el otro. Hermano, la única mujer a quien usted debe besar es a su esposa, ¿ve? O a su hija. A mí no me interesa cuán limpio sea usted. A mí no me interesa cuán santo sea usted. Usted sigue siendo un hombre. A mí no me interesa cuán santa sea ella. Ella todavía es una mujer. Apártese de eso hasta que se casen. Ustedes hagan eso. Cada ser humano, hombre o mujer, tienen diferentes tipos de glándulas. La mujer tiene glándulas de mujer, glándulas sexuales. El hombre tiene glándulas de hombre, glándulas sexuales. Y esas glándulas están en los labios humanos. Pero no bese usted a esa mujer. No permita que esa mujer lo bese a usted. Evite la apariencia misma del pecado. Sea un caballero, sea una dama por un momento. Ellos dicen, ah, la mujer lo provocó. Fue culpa de la mujer. Si ella no se hubiera salido de su lugar, el hombre no se hubiera salido del suyo. Eso es verdad. Digamos que es cierto. Ella se sale de su lugar y un hombre no puede ser malo a menos que haya una mujer mala. Pero recuerde, no puede haber una mujer mala sin haber un hombre malo. Eso es correcto. Usted que reclama ser un hijo de Dios, ¿dónde están sus principios? Si la mujer está fuera de su lugar, ¿no es usted un hijo de Dios?
¿No es usted el que está más alto, el vaso más fuerte? La Biblia dice que ella es más débil, y si ella es más débil, entonces muéstrese usted como un hombre de Dios. Usted tiene más poder sobre sí mismo que lo que tiene la mujer. Si ella es más débil, reconózcala como la más débil, entienda sus errores y cosas como esas y trate de corregirla. Dígale: hermana, somos cristianos, no deberíamos hacer eso, ¿ve? Sea usted un verdadero hombre, sea un verdadero hijo de Dios y cuídese de las mujeres. Si usted es un hijo de Dios, sea fuerte, sea un verdadero hombre. Si usted no es así, quédese en el altar hasta que usted llegue a ser eso y evite la apariencia misma del pecado. Cuando las mujeres jovencitas empiezan a desarrollarse, ven a esos hombres besándolas, no hagan eso. Aléjense de eso. Recuerden esto: si ella es joven, soltera o lo que sea, algún día ella será la esposa de alguien y usted no tiene ningún negocio haciendo eso. Apártese de ella. Si usted quiere saludarla, hágala como un hijo de Dios. Salúdela de la mano. Apártese de esas cosas. Eso es bajeza y pronto lo meterá usted en un lío. El pecado es tan fácil, apetitoso y muy placentero. Es tan fácil caer en el pecado. La mejor cosa que se puede hacer, aún en la misma apariencia de eso, es apartarse. ¡Huya! Sea usted un cristiano verdadero. Mensaje raro, página 10. Cuando un hombre la besa, él comete potencialmente adulterio con usted. Nunca debería usted dejar que la bese hasta que estén casados, puesto que las glándulas tanto femeninas como masculinas están en los labios. ¿Lo entienden? Cuando las glándulas masculinas y femeninas se juntan, estén donde estén, potencialmente usted ya ha cometido adulterio y no debería dejar que un muchacho la bese hasta que ese velo sea quitado de su rostro y usted sea su esposa. No haga eso. Es cometer adulterio. Y eso es mezclar glándula femenina y masculina. Así es hoy. Casi un adulterio público, nuevamente en todas partes. Miren las pantallas y todo lo que se ve es un besuqueo. Ese comportamiento, con razón, la inmoralidad está aumentando. ¿Cómo pueden hacerlo y emocionarse ellos mismos al besar esas mujeres en la boca, sabiendo que eso es adulterio? Dios no lo va a perdonar a menos que usted se arrepienta. Mensaje: la unión invisible de la novia de Cristo, página 10 y 11, dice así, párrafo 61. A ella le fue confiado por el Señor el cargo sagrado de la virtud, cierta virtud. Nadie más puede poseerlo sino la mujer. Eso le fue entregado por Dios y ella no debe manchar esa virtud. Si ella cometiera fornicación, debería confesarlo a su novio y arreglar eso antes de que la tome por esposa. Si no lo hace y llegara a vivir con su esposo por 10 años y luego se lo confesara, él tiene todo el derecho de repudiarle y casarse con otra mujer. Esa es la palabra. La fornicación es vivir de manera inmunda. Las glándulas sexuales del hombre y la mujer se encuentran en los labios. Él podría besarla en la mano sin mezclar las glándulas sexuales, porque éstas se encuentran en los labios. Observe hoy todo eso desenfreno de Hollywood, cine, esas corrupciones en las mujeres, y las jovencitas se fijan en todo eso. Con razón, nuestra moral está podrida, decaída y contaminada, porque eso es visto por los niños. Así sería en estos últimos días.
La mujer posee esta feminidad sagrada. Con razón los hombres actúan con ella de la misma manera en que ellas lo hacen. Debido a su mal comportamiento, salen moviéndose con unos pantaloncitos cortos y ceñidos y con ropa de hombre. Ella podría ser virtuosa con su esposo tanto como pueda, pero delante de Dios es una adúltera. Cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mensaje de la Segunda Venida, página 14 y 15, párrafo 75. Deseo preguntarles algo, y esto es con los jóvenes y jovencitas. ¿Qué pensaría usted del joven con quien está comprometida si lo viera besándose y saliendo con otra muchacha y luego se le acercara y le acariciara las manos diciéndole: querida, te amo solo a ti? Usted le diría: hipócrita, apártate de mi vista. Piensen en eso. No solo están comprometidos, sino casados, a pesar de que ella pueda parecer bonita, pero cuando usted vuelve a casa en la noche por dedicación a su esposa, si esa mujer ha besado a otro hombre, si esos brazos que lo abrazan mientras le dice que lo ama han abrazado a otro hombre, entonces ese amor no sería verdadero. Ella no le pertenece solo a usted, sino a otros hombres. Si hubiera algún otro hombre, usted la echaría de su vida. Piense qué sensación sería esa. Medite usted, dama, si su esposo volviera a casa portando una enfermedad íntima debido a un acto inmoral. Mensaje: ¿por qué estoy en contra de la religión organizada? Página 20, el párrafo 101 dice así. Ellos me dijeron: ¿usted cree en el amor libre, que los hombres deberían dejar a sus esposas y buscar? Esas son solo mentiras del diablo. Yo dije: estoy absolutamente contra semejantes cosas que no son escriturales. Yo creo en santidad y pureza. Creo que el hombre está ligado a su esposa mientras ella viva. Ustedes no deberían tenerla sin orar primero. Mensaje predicado por el hermano Libel en 1973. Hallamos que en la iglesia algunos viven en pecado. Aún hay gente que dice que cree en este mensaje, o al menos simpatiza con él, o dicen que creen en la palabra de Dios, pero tienen una vista muy oscura de lo que la Biblia dice. ¿Sabe usted que quien dice eso fue un hombre muy unido al hermano Branham? Su hijo se juntó con una joven antes de casarse. Era una muchacha muy bella. Quizás hubiera hecho de ella una buena esposa, pero ella no era salva como su mamá creía, así que ella rompió la cosa. Déjeme decirle a ustedes jóvenes algunas cosas. Ustedes jóvenes y señorita, si ustedes se toman el uno al otro antes de casarse, entonces tienen que casarse ya, y nunca jamás podrán divorciarse el uno del otro. No importa si él se convierte en un hombre perseguidor de mujeres, y si ella trajera hombres a su casa, a sus propias narices. El matrimonio es una responsabilidad. Mensaje: un hombre huyendo de la presencia del Señor, página 11 y 14. Cuando ustedes escogen una esposa para casarse, o escogen a un esposo, ustedes adquieren una responsabilidad. Quizá ustedes construyan una casa bonita y hermosa. Entonces recuerden, como mujer casada, ustedes tienen la responsabilidad de criar hijos. Ustedes tienen que pensar que esas paredes bonitas y lustrosas van a tener pequeñas huellas de manos sucias por todas partes. Además, ustedes tienen la responsabilidad de vestirlos y alimentarlos. Todo es una responsabilidad. Y es tan fácil cuando las responsabilidades nos hacen frente y huimos de ellas. Nos damos cuenta que el matrimonio es una responsabilidad en todo sentido. Si yo fuera un hombre joven y estuviera buscando una esposa para casarme, y aquí estuviera una muchacha que reuniera todos los requisitos que yo pensara que se necesita
para ser una mujer y moralmente ella fuera una reina encantadora de buena personalidad y una buena cristiana, todo aquello que yo pudiera pensar para que me fuera una buena esposa, no importa cuánto yo dijera que ella es perfecta, que es exactamente adecuada, ella no será mía hasta que yo la acepte y la responsabilidad que ella sea mi esposa. Cuando usted se casa con esta cierta mujer que ha escogido, entonces ustedes llegan a ser uno. Mensaje a las 7 edades de la edad de Filadelfia, página 304, párrafo 38, dice: cuando la novia ha sido entregada al novio, ella se quita el velo y lo coloca sobre los hombros de su novio. Y eso significa que no solamente está bajo su dominio, sino que ella efectivamente ha entregado todos sus derechos a su esposo, que él en verdad es la cabeza y que sobre él y solamente él está la responsabilidad y el cuidado de ella, y que nadie más, ningún hombre, ningún otro poder tiene ese derecho y responsabilidad. A continuación voy a dar testimonio del hermano Branham de algunas de sus experiencias en el transcurso de su ministerio respecto al noviazgo, compromiso y matrimonio. En el mensaje La Historia de Mi Vida, página 20 al 25, párrafo 101, dice: conocí a una muchacha cuando yo tenía como 22 años de edad. Ella era una dulzura. Era una muchacha que asistía a la iglesia luterana alemana. Su nombre era Brombach. Ella era una buena muchacha. Ella no fumaba, ni tomaba, no bailaba, ni hacía otras cosas. Salí con ella por un tiempo, y en ese entonces yo tenía como 22 años. Yo había ganado suficiente dinero y me compré un automóvil Ford viejo y salíamos a pasear. Ella provenía de una buena familia y yo empecé a pensar: yo no debería quitarle el tiempo a esa muchacha. No está bien porque ella es una buena muchacha y yo soy pobre. No había manera de que yo pudiera sostener una muchacha como ella, que estaba acostumbrada a un hogar cómodo con alfombras finas en el piso. Así que recuerdo que tuve que hacer una decisión entre pedirle que se casara conmigo o apartarme para que algún buen hombre se casara con ella. Alguien que fuera bueno con ella, que la pudiera sustentar y que fuera bondadoso con ella. Yo podía ser bondadoso con ella, pero estaba ganando únicamente 20 centavos la hora, así que no podía sustentarla. Así que yo pensé: bueno, lo único que puedo hacer es decirle que ya no voy a volver porque yo la amo demasiado para que destroce su vida y pierda su tiempo conmigo. Luego pensaba: si alguien pudiera comprometerse y casarse con ella y tener un hogar amoroso, tal vez si no pudiera casarme con ella, al menos yo pudiera saber que ella es feliz. Pero yo era muy tímido para pedirle que se casara conmigo. Cada noche me decía: le voy a preguntar. Sentía una sensación muy curiosa y mi cara se ponía caliente. Yo no podía preguntarle. Ustedes se estarán preguntando cómo pude haberme casado. ¿Saben qué? Le escribí una carta para preguntárselo. La hice lo mejor que pude. Así que eché la carta en el buzón. Ese miércoles por la noche, cuando fui, hermano, yo pensé: ¿cómo voy a ir allá? Su mamá recibió esa carta, me va a dar una buena, pero espero que Hope la haya recibido. Así se llama ella, Hope. Yo sabía que no era correcto quedarme afuera y sonar la corneta para que ella saliera. Oh, hermano, cualquier muchacho que no tiene el suficiente valor para ir a casa de la muchacha, tocar la puerta y preguntar por ella, no tiene ningún negocio en salir con ella. Esa es la verdad. Eso es una necedad. Eso es falta de vergüenza. Así es que después que salimos de la iglesia, empezamos a caminar juntos por la calle hacia la casa. Ella dijo: recibí tu carta. Oh, hermano, le pregunté, ¿la leíste? Ella me dijo: ajá.
Ella me dijo, yo te amo. Y dijo, yo creo que deberíamos decirle a nuestros padres acerca de eso. ¿No crees tú? Yo le dije, amor, escucha. Empecemos esto como con una proposición de 50 y 50, dije. Yo le diré a tu papá si tú le dices a tu mamá, dejándole a ella la peor parte para empezar. Ella dijo, muy bien, si tú le dices a mi papá primero, dije, muy bien, yo le voy a decir a él el domingo por la noche. Cuando nos casamos, nosotros no teníamos nada para el hogar. Creo que teníamos $2 o $3. Así es que rentamos una casa que nos costaba $4 al mes. Era un lugarcito viejo de 2 cuartos. Alguien nos regaló una cama plegadiza. Me pregunto si alguno de ustedes saben lo que es una cama plegadiza. Ellos nos dieron eso y yo fui a Sears Roebuck y compré una mesita con 4 sillas que no estaban pintadas, ustedes saben, y las compramos a crédito. Después fui a que el señor Weber, quien era un vendedor de cosas viejas, y compré una estufa para cocinar. Pagué 65 centavos por ella y $1 y algo por las rejillas, y así completamos los utensilios del hogar. Recuerdo que pinté un trébol en la silla cuando la estaba arreglando y éramos felices. No, nos teníamos el uno al otro y por la misericordia y bondad de Dios éramos la parejita más feliz que había sobre la tierra. Encontré esto, que la felicidad no consiste en que tanto usted posea de las cosas del mundo, sino cuán contento esté usted con la porción que le es asignada. Mensaje parado en la brecha, página 11 y 12, párrafo 45. Ahora, aquí en Louisville, Kentucky, no hace mucho un ministro estaba diciendo que había una señorita que se había tardado un poco en la vida para casarse, como hasta los 30 años de edad. Ella era una fina y firme señorita cristiana, y había cierto hombre en Louisville que no lo era. Él no había vivido una vida tan buena. Él había corrido a los bailes y a las posadas, pero un día él halló el perdón de sus pecados y él llegó a ser fuerte y verdadero cristiano. Como al año se enamoró de esta señorita, y ella estaba locamente enamorada de él, y se casaron. Después que habían vivido juntos por 2 años, dice que un día esta señora le dijo a su esposo, querido, me supongo que es algo difícil para ti siendo un cristiano nuevo. Yo he sido cristiana desde niña, pero para ti, un cristiano joven, el tener que aguantar todos los engaños y las tentaciones que siguen a uno después de haber pecado por tanto tiempo, él dijo, pues en realidad llega a ser una batalla. Ella le dijo, quiero que recuerdes una sola cosa, que si el enemigo logra trastornarte en algunas cosas y tú caes en algunas cosas y vuelves al pecado, no te quedes allá fuera del hogar. Yo quiero que vuelvas aquí al hogar. Hallarás aquí en la casa la misma esposa con quien te casaste. Le dijo, yo te ayudaré a orar en forma seria y volver a Dios. No quiero que te apartes. Yo me casé contigo no sobre la base de quién eras, sino que me casé contigo porque te amaba. No importa lo que hagas, yo todavía te amo. Me casé contigo porque te amo. El hombre fue al trabajo y ese día lo escucharon repitiendo esto en el hogar donde estaba trabajando. Dijo, ahora, ¿cómo podría un hombre hacer algo en contra de eso? Cuando una mujer que lo ama a tal grado que no importa lo que él haga, ella está dispuesta a recibirlo de nuevo y hacer el esfuerzo nuevamente. Mensaje escogiendo una novia, página 10, dice así. Yo solía ir a comprar ganado con el ganadero con quien trabajaba. Noté que este anciano siempre miraba directamente la cara de la vaca antes de ofrecer algún precio. Luego él movía la cabeza y la miraba por ambos lados. Yo lo seguía, lo observaba, y él la miraba de arriba para abajo. Si la vaca se veía bien de estatura, luego él la miraba en la cara y a veces movía la cabeza y se retiraba. Yo dije, Jeff,
quiero hacerle una pregunta. Él dijo, di pues Bill. Yo dije, bueno, ¿por qué usted siempre le mira la cara a la vaca? Se ve bien, es una vaca pesada. Él dijo, quiero decirte, muchacho, tú tienes mucho que aprender. Lo comprendí después que él me respondió, dijo, no importa cómo esté formada, puede que sea pura carne hasta las patas, nunca la compre. Yo dije, ¿por qué, Jeff? Bueno, dijo, lo primero es que nunca se quedará quieta y lo siguiente es que nunca será buena mamá para sus becerritos. Por ahora la tiene encerrada, por eso está gorda. Si la sueltas con esa mirada extraña, ella correrá hasta morir. Yo dije, ¿sabe usted? Yo creo que eso también se aplica a las mujeres. Con esa mirada extraña de Riqueta, conviene que te aparte de ella, muchacho. Todas esas cosas azules encima de los ojos, yo no desearía eso. Yo no creo que eso sea apropiado para él. No importa cuánto dicen en la TV y el periodo que eso es hermoso, es la cosa más horrible y espantosa que he visto en mi vida. Mensaje escogiendo una novia, página 11 a la página 16. Pero ustedes saben, uno tiene que hacer planes y orar bien cuando uno está escogiendo una novia, porque vemos que por medio de esto, la palabra de promesa que ella, la novia que un hombre habrá de escoger, reflejará su carácter. Eso refleja lo que está en él. Ahora, ¿podrían imaginarse ustedes a un hombre lleno del Espíritu Santo que tomara algo como eso como esposa? Hermano, yo simplemente no lo puedo ver. Ahora quizás yo sea un anciano excéntrico, pero ustedes saben que yo no puedo entender eso. No, ven, noten, porque eso va a reflejar lo que está en él. Ella le va a ayudar a formar su futuro hogar. Yo he casado muchas parejas porque siempre me recuerda de Cristo y su novia. Uno de los matrimonios que efectué hace algún tiempo fue algo sobresaliente en mi vida. Y eso hace algunos años cuando yo era un ministro joven. Había un muchacho que trabajaba allá con él, que era de Indianápolis, como a 100 millas arriba de Jeffersonville, donde vivía. Él le dijo a mi hermano un día, Doc, me voy a casar cuando tenga suficiente dinero para pagarle al ministro. Tengo lo suficiente para obtener la licencia, pero no tengo lo suficiente para pagar al ministro. Doc dijo, pues mi hermano es un ministro y quizás él lo pueda casarlo. Él nunca le cobra a las personas por cosas como esas. Él dijo, ¿le preguntas si nos puedes casar? Bueno, y esa noche mi hermano me lo preguntó y yo dije, si ninguno de los dos ha estado casado antes y todo está bien. Él dijo, bueno, ¿qué le iba a preguntar? Yo le dije, si es así, dile que venga. Y entonces cuando llegó el sábado y vino el muchacho, siempre ha sido una cosa tremenda para mí poder recordar esto. Era una tarde lluviosa y llegó a la casa un viejo carro Chevrolet que tenía los faros amarrados con alambre. Sucedió al poco tiempo de haber perdido a mi esposa. Yo estaba viviendo en dos cuartitos y Doc estaba ahí conmigo esperándolos. El joven se bajó del carro y él ciertamente no parecía ser un novio a mí ni a nadie. Me supongo que yo podía comprarme un buen par de zapatos por $1.50 y él traía puesto un par de zapatos que estaban muy acabados. Sus pantalones estaban muy flojos. Tenía puesto uno de esos abrigos de piel. Y no creo que alguno de ustedes ancianos se recuerdan. Parecía que lo había pasado por la lavadora, pero sin enjuagarlo. Y estaba todo rayada y amarrada de esa manera. Una señorita se bajó por el otro lado con uno de esos vestidos de cuadrito. Ella se bajó del carro, subieron los escalones y cuando entraron, la pobrecita casi no traía zapatos. Se había venido de Indianápolis pidiendo aventón. El cabello lo tenía largo por la espalda y trenzado, parecía muy joven. Yo le dije, ¿tienes suficiente edad para casarte? Ella dijo, sí señor, tengo permiso firmado por mi padre y mi madre. Tuve que mostrarlo aquí en la corte para obtener licencia. Yo dije, muy bien, desearía hablar un poco con ustedes antes de efectuar el matrimonio. Ellos se sentaron. El joven miraba por todo el cuarto. Le hacía mucha falta un corte de pelo.
Él seguía mirando por todo el cuarto. No me estaba escuchando. Yo dije, hijo, quiero que escuches lo que estoy diciendo. Dijo, sí, señor. Le dije, ¿amas a esta muchacha? Él dijo, sí, la amo. Dije, ¿lo amas tú a él? Ella dijo, sí, lo amo. Dije, ahora, ¿tienes un lugar a donde llevarla después que estén casados? Dijo, sí, señor. Yo dije, muy bien. Ahora quiero hacerte una pregunta. Entiendo que estás trabajando acá en este proyecto de la WPA. Él dijo, sí, señor. Eso era como $12 la semana. Dije, ¿piensas que puedes proveerle a ella? Él dijo, haré todo lo que pueda. Yo dije, bueno, eso está bien. Ahora, hermana, ¿qué tal si él no tiene? ¿Qué tal si él pierde ese trabajo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a regresar con mamá y papá? Ella dijo, no, señor, me voy a quedar con él. Yo le dije a él, ¿qué tal si tienes 3 o 4 hijos y no tienes para darle de comer y no tienes trabajo? ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a despachar? Él dijo, no, señor, me esforzaré. De alguna manera saldremos adelante. Como unos 6 meses antes, yo había casado a la hija de E.B. Knight, el hijo de E.T. Slade. Él es uno de los hombres más ricos de todo el río Hayon. Él tiene grandes fábricas donde hacen casas prefabricadas y otras cosas. E.T. Slade es la compañía de piedra y arena. Eran hijos de millonarios y yo los había casado. Fui a un lugar y lo ensayamos por unas 2 semanas, y entraban por un kiosco y se hincaban sobre un cojín. Todas las pompas y cosas por donde tuve que pasar para casar a esa pareja. Fui a un lugar y lo ensayamos por unas 2 semanas y entraban por un kiosco y se hincaban sobre un cojín. Todas las pompas y cosas por donde tuve que pasar para casar a esa pareja. Cuando salieron, esta otra pareja simplemente se pararon ahí en ese cuartito donde teníamos un sofá y una cama plegable, pero ambas parejas fueron casadas con la misma ceremonia. Luego un día pensé que iría a visitar a esa pareja rica. Ellos no tenían que trabajar, sus padres eran millonarios. Les edificaron una casa fina, francamente. E.B. Ernay estaba allí sobre la loma. Las perillas de las puertas eran de oro de 14 quilates. Era un gran palacio. Así que pueden imaginarse en qué clase de lugar vivían. Ellos no tenían que trabajar. Cada año le daban un Cadillac fino y eran hijos únicos. Tenían todo lo que deseaban. Ahora, ¿cómo fue que los conocí? Uno de sus amigos era un buen amigo mío y todos hicimos amistad. Así fue como los conocí cuando ellos me pidieron que los casara. Y entonces lo fui a visitar. Llegué afuera en mi antiguo Ford, me bajé y subí los escalones, me acerqué un poco más de la cuenta y los pude escuchar. En verdad, estaban discutiendo. Estaban celosos el uno al otro. Habían ido a un baile. Ella era una muchacha muy bonita. Era una de esas reinas de belleza. Se ganó muchos premios en esa región. Y se habían ganado algunos carros y cosas por ser reina de belleza. Yo los miré y uno estaba sentado en una esquina y el otro en la otra, discutiendo sobre un muchacho con quien ella había bailado o de algún muchacho o algo. Cuando yo llegué, saltaron de ambos extremos y se tomaron de las manos y vinieron caminando hacia la puerta y dijeron, oh, pues hola, hermano Branham, ¿cómo le ha ido? Yo dije, muy bien. ¿Y a ustedes cómo les ha ido? Oh, dijo él, nosotros estamos muy contentos, ¿verdad, querida? Ella dijo, sí, querido. ¿Me yo ven? Estaban aparentando algo que no era real. Usted no puede calentar algo con fuego pintado, como algunas de esas iglesias que se esfuerzan por pintas de Pentecostés con algo que ocurrió hace 1000 o 2000 años. Usted no puede calentarlo con algo como fuego pintado. Es igual de real hoy como fue entonces. ¿Ven? El fuego aún está cayendo. No es fuego pintado, es un fuego real. Así que ahí estaban, ¿ven? Yo no desearía vivir así. Bueno, pensé yo, al pasar la barranca y con ese frío, allá es donde está la pareja. Yo pensé que un sábado por la tarde iría ya a ver cómo les iba a ellos. Entonces yo tenía la cara sucia
y los pantalones también sucios, y llevaba mis herramientas. Pensé que los sorprendería a ellos. Pasé por ahí como que iba buscando aisladores que habían sido rotos por los rayos o algo, mientras caminaba al lado de las líneas telefónicas y los cables eléctricos al lado del río. El viejo Chevrolet estaba enfrente. Era como un año después de haberlos casado. La puerta estaba abierta y los podía oír hablando. Ahora esto suena como ser un hipócrita, pero me acerqué lo suficiente para escuchar y averiguar lo que estaban diciendo. Me quedé parado ahí y simplemente quería saber por mí mismo. Me gustaría o me gusta averiguar y estar seguro de lo que estoy diciendo. Entonces yo quería saber cómo les iba a ellos, y me deslicé por un lado silenciosamente y lo escuché al decir: bueno, querida, tenía tanto deseo de conseguirte eso. Ella dijo: mira, querido, dijo, estos vestidos también, dijo, pues también, dijo, agradezco eso. Me acerqué para poder mirar por la abertura de la puerta ahí en el vagón, y ahí estaba él sentado, ella sentada en su regazo y su abrazo alrededor de ella, y ella con su abrazo alrededor de él. Él tenía uno de esos sombreros viejos que lo había agujereado y hundido la parte de arriba, y ahí había vaciado su paga. Le estaba dividiendo en la mesa, dijo, tanto para combustible, tanto para el carro, tanto para el seguro. Ya no podía hacer que cuadrara la cuenta, y lo que pasaba era que él había visto un vestido en una vitrina y lo había estado observando por unas 2 semanas, que costaba $1.00 y tantos centavos. Él quería comprarlo, dijo, pues querida, se te vería muy bonito. Ella dijo, pero querido, yo tengo un vestido, yo en realidad no lo necesito. Yo me hice hacia atrás y luego me asomé. Podía ver la punta del techo de la otra casa. Me detuve ahí y observé por un momento. Pensé, ¿quién es el hombre rico? Pensé, si Bill Branham tuviera que escoger, ¿a dónde irías? Por mí, yo no escogería aquello bonito sobre la loma, pero sí tomaría este carácter acá abajo con una verdadera ama de casa, alguien que me amara y se quedara a mi lado, alguien que hiciera un esfuerzo por tomar un hogar sin desangrarlo a uno por completo para adquirir cosas finas, alguien que estuviera con uno, una parte de uno. Eso es lo que siempre he tenido presente de cómo fue aquello. Uno escogió una muchacha bonita y el otro escogió un carácter. Ahora, esa es la única manera que uno puede escoger. Primero busque el carácter y luego, si usted la ama, bien. Mensaje Conducta o Doctrina, página 917-918, párrafo 61. Yo solía ir con comprador de ganado cuando estaba en el oeste comprando ganado de cría. Solía ir con un anciano que venía aquí a la iglesia conmigo, el señor Jeffrey. Un día yo vi una pequeña ternera de cría, la vendían por $11,000. Solo una pequeña ternera, ella aún no había sido preñada. Jeff dijo, si yo tuviera dinero, yo compraría esa ternera. Yo pensé, él es un ranchero que entiende su negocio. Le dije a Jeff que la calificaba. Ella es una Hereford. Aquella otra se vendió hace un rato por $300. Para mí se miraba como una ternera más grande y todo. Él dijo, mira Bill, hay cosas que tú no entiendes en la compra de ganado. Dijo, yo pienso que tú debías de quedarte en tu camino predicando. Pero dijo, tú no entiendes de ganado. Él dijo, ahora mira aquella ternera allá. Caminando hacia allá, dijo, observa esa mirada extraña en sus ojos. Yo dije, sí, dijo, sus hijos, sus nietos y sus tataranietos todavía van a tener esa mirada extraña. Y dijo, correrán hasta empobrecerse. Nunca será una madre pura para sus terneros. Dijo, nunca podrás engordarlo, no podrás usarlo para carne. Dijo, fíjate aquí en esta ternerita que ha sido vendida. Fíjate cuán mansa se mira. Fíjate en esa mirada apacible en su rostro, esa mirada amable, esa mirada de sus ojos. Dijo, ella será una verdadera mamá para sus terneras.
y las terneras de sus terneras continuarán siendo así. Todas ellas serán mamá si pueden conseguir la clase correcta de semental para esa ternera. Eso es lo que hará a sus hijas, pero esa mirada extraña en su rostro siempre producirá una clase de ganado pobre. Yo dije, sí señor, gracias. La misma cosa se aplica a las mujeres. Usted tome a una de esas caras pintadas y ojos de mirada extraña que se miran como alguna clase de animal tratando de desfigurarse ella misma. Ella misma de ser un ser humano, ella nunca llegará a nada. Cristianismo no es belleza en el exterior, es en el interior de paz, quietud, adornándose ellas mismas de un espíritu afable, tranquilo, que es de grande estima delante del Señor. Es lo que nosotros queremos buscar en las mujeres, en los hombres y quien quiera que sea. Mensaje: la revelación de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 4, parte 4, página 500 al 504. Dice así el párrafo 65. Aquí hace, en el oeste, hace algún tiempo, muchos años, había una compañía empacadora llamada Harmon Swaith. Ellos tienen mucho dinero, son dueños de sus propios ferrocarriles que llevan ese dinero de un pastizal a otro. La Harmon Swaith. Ellos tienen mucho dinero, son dueños. La Harmon Swaith tenía un rancho grande. Un día ellos tenían allí un capataz de rancho y él tenía como 4 o 5 hijas que se dieron cuenta que uno de los hijos de Salomón iba a visitar el rancho. Él era un joven soltero y todas esas muchachas estaban seguras de que iban a atrapar a ese muchacho tan pronto como él llegara. Así que todas ellas estaban preparándose y arreglándolo todo para cuando él llegara. Cuando él llegó allí, ellas le iban a recibir y celebrar una fiesta de vaqueros con sus vestidos, sus flecos en ellos y pistolas 44 en cada cadera. Ellas iban a ser como las personas del oeste y cada una de las muchachas iban a conquistarlo. Una de esas muchachas iba a conquistar a este muchacho. Ellas tenían una primita allí cuyos padres habían muerto. Ella era una prima y era casi una esclava de todos los que estaban allí, y todos los trabajos sucios ella tenía que hacerlo, lavar los platos y todo. No tenía ropa, tenía que usar ropa de segunda mano. Así que cuando llegó el tiempo que el muchacho habría de llegar, todas ellas se montaron en su carruaje y ellas se fueron a la estación para recibirle, y ellas le trajeron al rancho. Esa noche tuvieron una gran fiesta. Ellas se montaron sobre el montón de paja y ellos cantaron y bailaron durante toda la noche. Él estuvo allí por 2 o 3 días. Así que esta muchachita tenía que hacer todo el trabajo duro. Así que una noche, después de terminar la cena, ya habían tenido baile y cada una de esas muchachas habían embellecido. Pero esa pobre muchachita tenía que tener puesto un viejo vestidito harapiento. Una noche ella estaba sentada en el comedor después de que la cena había terminado y de haber lavado los platos. Luego salió afuera al patio de atrás para botar el agua con que lavó los platos. Cuando ella dio la vuelta por la cerca del corral, allí estaba él parado apoyándose de la cerca del corral. Él dijo, hola. Ella estaba tan avergonzada porque ese era el hijo del dueño del rancho. Ella bajó la olla para que él no se fijara que estaba tan harapienta. Empezó a retroceder con sus pies descalzos, mirando hacia atrás. Él caminó hacia ella y dijo, no tengas miedo de mí. Dijo, quiero decirte algo. Él dijo, vine aquí con un propósito. Vine a buscar esposa. Dijo, he estado buscando por todas partes. Dijo, no quise casarme con ninguna de las muchachas allá en la ciudad. Deseo obtener lo que pensé, y eso es una verdadera esposa. Dijo, a todas las he visto y te he estado observando por aquí y he averiguado con alguno de los peones que eres una prima. Dijo, eso es cierto, señor.
dijo: quiero preguntarte algo, ¿te casarías conmigo? Ella no sabía qué hacer, estaba tan turbada porque ella no sabía qué contestarle al hombre. Oh, yo solo me imagino cómo se sintió ella y ustedes. Y ella dijo: Señor, yo no soy digna, yo no calificaría para esposa de un hombre como usted. Dijo: porque usted está acostumbrado a grandes cosas, yo no sé nada acerca de eso, yo soy pobre. Él dijo: pero tú eres mi elección. Ella dijo: yo no mires tus ropas, yo no me fijo en tus ropas, sino miro lo que tú eres. Él dijo: en un año, a partir de este día, yo volveré y tú estarás lista. Ten puesto el traje de bodas, porque volveré y me casaré contigo aquí mismo en estos terrenos. Te llevaré a Chicago Out Drive, donde tendrás un castillo donde vivir, y todo este trabajo de lavar platos y cosas habrá terminado. Cuando las hermanas o las primas oyeron acerca de esto, dijeron: tú pobre pequeña, tonta, ignorante, pues tú sabes que ese hombre no quiso decir eso. Ella trabajó todo el año, trabajó duramente ahorrando sus 65 centavos, todo lo que le daban a ella por su salario diario. Ella estaba ahorrando su dinero para comprar su vestido de bodas, para preparar todo. Oh, eso eran todos sus pensamientos, prepararse. Ella consiguió su ropa de boda mientras sus primas se reían y burlaban de ella. Finalmente llegó el día final, se puso su traje de bodas, se asió, se alistó y sus primas la rodearon. Se inclinaron junto a ella diciendo: bueno, pequeña tonta, pues tú sabes que él no dijo eso en serio. Él no le hablaría a una, él no se casaría con una muchacha como tú. Pero de todas maneras, ella se preparó. Así que haciéndose tarde en la noche, ellas empezaron a reírse y a burlarse de ella. De todas maneras, ella estuvo de pie a la puerta esperando. Ellas decían: ¿a qué hora dijo él que estaría aquí? Dijo: él no lo dijo, pero él me dijo la noche que se casaría. Él me dio el anillo de compromiso. Él me dijo: será como de aquí a un año. Por lo tanto, me queda una hora, me quedan 30 minutos, me quedan 10 minutos. Y ellas se rieron de ella, se burlaron de ella y la llamaron de todo. Pero finalmente, exactamente en esa hora crucial, ellas oyeron el sonido de la arena bajo las ruedas de los caballos que se acercaban. ¿Qué cosa fue ver a esa noviecita que se había preparado? Verla saltar afuera de la puerta y correr por aquellos enrejados cubiertos de rosas allá afuera para volar a los brazos del hombre que ella amaba, el que iba a ser su esposo, que la tomara recogiéndola de esa manera. Se casarán y se fueron a caballo. Mensaje: la revelación de Jesucristo, visión de Patmos, página 101, párrafo 248, dice: tengo una pequeña historia que contar acerca de mi preciosa esposa sentada allá atrás. Lo hice pasar un tiempo muy difícil antes de que nos casáramos. Yo he tratado de compensarlo después que nos casamos. Yo no sabía si quería casarme de nuevo o no, y así que ella se quebrantó. Yo pensé que ella era una muchacha demasiado buena y solo pensaba en dejarla ir y permitir que algún buen hombre se casara con ella y la cuidara. Yo pensé que no era digno de ella, y aún no lo soy, cuando menos de su bondad. Así que ella estaba toda destrozada y no sabía qué hacer. Eso fue hace muchos años, hace como 20 años. Estaba tan destrozada que empezó a llorar día y noche. Yo estaba tratando de apartarme de ella, no porque no la amaba, sino que yo no quería quitarle su tiempo, porque quería dejarla encontrar a alguien, alguna buena persona, porque ella era una muchacha demasiado buena,
para dejarla ir así y yo tenerla solo para andar con ella y cosas así. Yo pensé que ella me amaba y yo sabía que la amaba, así que pensé, bien, le daré una cita o alguna otra muchacha, saldré con ella y la haré sentirse mal conmigo. Yo casi la destruí, aborrecí eso horriblemente. Después ella estaba destrozada, le dije, tú eres una muchacha muy buena y no quiero quitarte el tiempo. Ella dijo, pero yo solo te amo a ti y eres el único que yo puedo amar. Dijo, yo siempre te he amado. Yo dije, yo aprecio eso, pero tú sabes, yo soy un ermitaño. Dije, voy a vivir como un ermitaño, ¿ven? Yo no me voy a casar. Estaba tan resuelto en eso. Ustedes saben, pobrecita. Y ella salió al cobertizo y allí se arrodilló y dijo, Señor, yo no sé qué hacer. Yo no quiero desobedecerte, pero a la vez amo a Bill y no sé qué hacer, Señor. ¿Me darás un poco de consuelo? ¿Me ayudarás un poco? Yo nunca te había pedido esto en mi vida, Señor. Espero nunca más tener que pedírtelo, dijo. Pero si tú me ayudas y me dejas abrir esta Biblia y tú me das alguna escritura, porque yo he oído decir a la gente que has hecho eso. Y cuando abrió su Biblia fue en Malaquías 4. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día terrible de Jehová. Ella me dijo, me levanté de ahí bien satisfecha de que íbamos a casarnos de todas maneras, ¿ven? Revista Solo Creed, publicada en enero de 1990, relato del hermano George Smith sobre su noviazgo con Rebecca Branham. Cuando vi a Rebecca por primera vez, ella era una joven nueva en la escuela y era componente del coro femenino. Noté que aunque muchas muchachas se cambiaban los pantalones cortos antes de llegar al ensayo, ella siempre llegaba luciendo un vestido. Alcancé a Rebecca en el pasillo de la escuela y le dije que la admiraba por su modo de vestir. Pero pasó otro tiempo hasta que cuando cobré suficiente valor para pedirle una cita. Cuando por fin le pregunté, ella me dijo que primero yo tendría que hablar con su padre. Llegó el día en que por fin lo conocí. Pensé que era el hombre más interesante que jamás había conocido. Cuando por fin fui, como una hora más tarde, ya tenía el permiso para llevar a Rebecca a cenar. En mayo de 1965, fui a ver al hermano Branham para pedir la mano de Rebecca. Hasta el día de hoy, sinceramente, creo que de los dos, él era el más nervioso. Él habló por un par de horas sin parar, pero yo por otra parte estaba tan nervioso que ni me recuerdo lo que me dijo. Por fin, ya no aguantaba más y le dije estas palabras, me estoy gozando con todo esto, pero necesito saber si puedo casarme con su hija. Él me dijo, seguro Jorge, se pueden comprometer desde ahora, pero ni siquiera piensen en matrimonio sin primero haber recibido al Espíritu Santo. Gloria a Dios. William Branham dice, terminando este folleto, cuando Dios le dio al hombre una esposa, le dio lo mejor que le pudo dar aparte de su salvación. Pero cuando ella intenta tomar el lugar del hombre, entonces ella es la peor cosa que él pudiera tener. William Barron Branham. Este trabajo fue realizado por el Tabernáculo de Cabinas en mayo del 2001, publicado por la imprenta del Compañerismo de Pastores del Mensaje de la Hora, Venezuela. Dios le bendiga. Y esperando que cada joven, cada señorita que tenga la oportunidad de oír estas palabras que he leído a través de este CD, sea una bendición para sus vidas. Dios le bendiga ricamente. Solo deseo de su hermano y pastor Jorge Flores Andrade. Thank you.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él cuida de las aves, la Biblia dice así. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nunca, nunca, nunca Cristo me ha dejado. Let's go.
Yo sé que Jesús me ama de verdad. Que tú eres fiel y nunca fallarás. Que tú eres el camino, la vida. Gracias, Padre. Gloria a Dios por ello. Gracias, gracias, gracias.